Hola, soy el Dr. Blockman Jones y la sesión de hoy vamos a hablar de el silogismo conjuntivo. El silogismo conjuntivo es aquel que utiliza en su premisa mayor una conjunción. Las conjunciones pueden tener dos o más grupos de ideas unidas a través del nexo I. Pensemos el siguiente caso. El América es un equipo de fútbol y juega en México. Esta conjunción está uniendo un grupo de ideas que alude a que es un equipo de fútbol, mientras que el otro grupo señala que juega en México. Esta conjunción en estricto sentido puede ser de dos conceptos o bien de dos juicios. Teniendo esto en cuenta y considerando que el silogismo conjuntivo es una forma de razonamiento, tenemos que este en su premisa mayor, pues, va a manifestar, va a mostrar una conjunción. Pero luego, en su premisa menor, se dirá algo de esta conjunción que nos llevará a una conclusión. Vamos a un ejemplo. El presente ejemplo nos muestra que en la premisa mayor hay una conjunción. Lady Gaga no puede ser entonada y desentonada a la vez. Aquí el nexo I nos está revelando que existe la conjunción entre entonada y desentonada. Esta conjunción pues señala que una cosa y la otra no pueden ocurrir al mismo tiempo. O es una cosa o es la otra. Bueno, al afirmar que ella es entonada, lo que podemos concluir es que, por lo tanto, no es desentonada. También podríamos haber señalado lo contrario. Podríamos haber dicho que ella es desentonada y, por lo tanto, nuestra conclusión sería que ella no es entonada. Teniendo este modelo, siempre en este tipo de silogismo, vamos a tener que siempre se va a marcar que no ocurre A y B al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando se afirme el miembro A, siempre vamos a concluir que no ocurre B. Pero también podría darse el caso en el que dijéramos que ocurre B y por lo tanto no ocurre A. Para que una conjunción sea verdadera, sus dos miembros deben de ser verdaderos a la vez. Recordemos el caso que dijimos de El América. El América es un equipo de fútbol y juega en México. Ambos juicios son verdaderos y por lo tanto la conjunción también lo es. En este caso del silogismo conjuntivo, tenemos que se unen dos verdades que son excluyentes. Así que se tiene que afirmar una de ellas para concluir la exclusión de la otra. Este es el formato que maneja este tipo de silogismo. Y debe de diferenciarse del silogismo disyuntivo, el cual veremos en otro video. Por lo mientras, eso es todo. Soy el Dr. Blockman Jones. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta la vista.